¿Cómo puedes tener más visibilidad en LinkedIn según los propios consejos de la compañía de Microsoft? Bienvenidos a LinkedIn Tutorial. Vamos paso a paso. ¿Qué es lo que recomienda LinkedIn para tener más visibilidad? Paso a paso, ¿qué es lo que recomienda la compañía para que tu empresa o tu perfil tenga más visibilidad? O sea, que lo vean, que sea más visto para tus potenciales clientes. Primero dice textualmente que las compañías que tienen rellenado su perfil de empresa completamente tienen un 30% más de visitas semanales. ¿Qué recomienda precisamente para hacer eso la compañía de Microsoft? Primero dice que hay que rellenar, que rellenes un poco todos los datos de la empresa, pero también que te preguntes estas cinco preguntas. ¿Cuál es el futuro, la misión que tú quieres, la visión? ¿Cómo puedes ayudar a esas empresas? ¿Cuáles son tus valores de empresa? ¿Qué es lo que te diferencia como marca? ¿Y cuáles son tus servicios y productos más fuertes, más diferentes? También añade la compañía que tienes que añadir algo lógico, tu logo y tu imagen de cobertura. Y que pongas todos los detalles, absolutamente todos. Pero hay más, paso a paso. Esto es más interesante todavía, no te vayas. Al final, el colofón. Dice la compañía de Microsoft que debemos compartir, escribir contenido de forma regular. Las compañías, afirma LinkedIn, que postean semanalmente tienen el doble de posibilidades de tener más participación y más visibilidad con su contenido. Ellos recomiendan postear, o sea, emitir un artículo o un vídeo, etcétera, etcétera, cada día. No dice cuándo, cuánto, pero sí diariamente. Según este informe, dicen que uses contenidos habituales que puedas usar en tu propia empresa, riques o recomiendas contenidos en los cuales te hayan mencionado, que incluyas muchos vídeos y muchas imágenes, puesto que las imágenes, los vídeos concretamente, dice la empresa de LinkedIn que tienen hasta un 5% más de impacto que las imágenes o los posts habituales. También recomiendan que compartas PowerPoints o PDFs. En cierto modo, lo que quieren es que te crees un calendario mensualmente y que uses el modelo 321. Te cuento, según el manual para empresas de LinkedIn, afirma que cada semana tienes que publicar tres piezas de contenido relativo a tu industria, dos piezas contenido del cual tú te enorgullezcas como empresa o que te haga sentir bien, y una pieza de un producto o un servicio de tu empresa. 3-2-1. Esa es la recomendación de LinkedIn. También a nivel práctico afirma que uses herramientas como Buffer o como Hootsuite para programar todo ese contenido con el que afirma podemos tener mucho más engagement. Dice, reza la compañía, que incluyendo Rich Media, o sea, todo lo que son vídeos, imágenes, etcétera, etcétera, es una buena idea porque los posts de Rich Media, de vídeos nativos subidos directamente, tienen el doble de contenidos y el vídeo concretamente tiene hasta un 5% de posibilidades más de iniciar una conversación, lo cual permite además, y yo lo digo y lo dicen ellos, aunque no claramente, permite al algoritmo enseñar más esa pieza de contenido al resto de tus seguidores y no seguidores. Otro consejo de LinkedIn, usar los hashtags. Lo que aconsejan es que añades hasta tres hashtags de tu industria o tu negocio. Solamente tres. No me digáis por qué, pero es lo que recomienda la empresa de Microsoft LinkedIn. También afirman que para poder aumentar o que hacer crecer tus seguidores, que una vez, por lo menos semanalmente o por lo menos diariamente, hagas follow a tu website, que añades el botón de follow, que tienes que hacerlo por lo menos una vez en la website para que te puedan seguir en la página.
También dicen que una vez por día postees, recomiendan una o dos veces por día contenido relevante, que una vez por semana hagas social crossing, o sea, que anuncies tu página de LinkedIn en otras plataformas como Facebook o como el propio Instagram también, de forma que puedan saltar y puedan llegar desde esas otras plataformas sociales a la página de concretamente tu página de LinkedIn en LinkedIn concretamente. Bueno, ¿qué más nos pueden recomendar a esta gente? Según dice en LinkedIn, y ahora ya en referencia a puestos de trabajo, afirma que las compañías que postean puestos de trabajo en LinkedIn tienen un 40% de candidatos con mejor valía o más talento. Lo que afirman es que LinkedIn sigue siendo una herramienta, obviamente, para tener un buen captador o tener una buena captación de talento para las empresas. En LinkedInTutorial.es, además de aprender a tener un buen perfil, puedes aprender a usar la red, usar la página de empresa, los grupos, enterarte de los últimos hacks y los últimos tips, consejos de esta red social, la número uno en Business to Business. Puedes pulsar arriba y enterarte un poco de cómo funciona este curso y esta revisión, puesto que también te revisamos el perfil personalmente, no solamente el perfil de tu empresa, también el tuyo profesional. Pulsar el botón de arriba, tienes más información de todo esto. Pues más, LinkedIn está arrancando sobre todo con pequeños negocios. En próximos vídeos vas a ver en qué áreas de negocio quiere ayudar LinkedIn a las pequeñas empresas y quiere hacerlo a través de un Small Business for LinkedIn. Nada más, simplemente deciros que en el próximo capítulo hablaremos más de otros trucos de LinkedIn y de la red social B2B y de marketing en Business to Business. Un saludo de Juanjo Mengual, nos vemos, no te pierdas estos dos vídeos que a continuación te expongo. Pulsa, puesto que hay uno en el cual te puedes apuntar para seguir, tener un buen perfil de LinkedIn. Nos vemos, hasta luego, chao.